La diputada regional del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Regionales, Claudia Alonso, ha denunciado hoy que García Page ha suprimido casi 400 plazas de docentes en esta legislatura. En este sentido, la dirigente popular ha especificado que de estos 400 docentes, 49 se han suprimido en Albacete, 203 en Ciudad Real, 23 se han eliminado en Cuenca, 28 en Guadalajara y 55 en Toledo. Además, ha afirmado que el Gobierno de García Page está incumpliendo las sentencias de los tribunales y despide a docentes en verano. Claudia Alonso, asimismo, ha denunciado que, a pesar de que en los presupuestos regionales se contemplan inversiones, después no se cumplen, lo que está repercutiendo en el descenso de la calidad de la educación en nuestra tierra. De este modo, se ha referido a los llamados barracones que García Page dijo que iba a eliminar, pero lo cierto es que en colegios como el de La Fuente, en Nambroca, Toledo, ha pasado de 8 a 12 y en ellos tienen que dar clase hacinados los niños. En este sentido, ha lamentado que el gobierno de García Page trate de engañar cuando el consejero del ramo fue recientemente al municipio a anunciar las obras de ampliación del colegio, que ya deberían estar inauguradas, pero lo único que han hecho ha sido incrementar los barracones. A esto dice que hay que sumar que García Page aprobó la Orden 32/2018, que obliga a los docentes interinos a tener que aceptar contratos precarios de un tercio de jornada y de menos de 400 euros. La dirigente popular, asimismo, ha denunciado que García Page sitúa a Castilla-La Mancha en los peores puestos en relación con el abandono escolar temprano, así como ha ocasionado que 100 centros educativos hayan tenido que abandonar los programas de bilingüismo. Gracias.